Compañeros, esto no es solo la exhibición de un film, ni es tampoco un espectáculo. Es antes que nada un acto para la liberación argentina y latinoamericana, un acto de unidad antiimperialista. Caben en él aquellos que se sientan identificados con esta lucha, porque no es este un espacio para espectadores ni para cómplices del enemigo, sino para los únicos autores y protagonistas del proceso que el film intenta, de algún modo, testimoniar y profundizar. El film es el pretexto para el diálogo, para la búsqueda, para el encuentro de voluntades. Es un informe abierto que lo ponemos a la consideración de ustedes para debatirlo tras la proyección. Importa sobre todo crear este espacio unitario, este diálogo de la liberación. Nuestras opiniones valen tanto como las de ustedes y podrán agregar a este acto cualquier otra manifestación o experiencia que enriquezca esta crónica de la liberación. Para finalizar, cedemos la palabra al compañero relator, que desde la sala actualizará a las circunstancias presentes el carácter de este acto. Y solicito a todos, como primer acto de voluntad conjunta, un caluroso homenaje a los pueblos y sus vanguardias armadas que hoy están combatiendo violentamente contra el imperialismo y el colonialismo. El 17 de octubre de 1945, las masas argentinas irrumpen por primera vez en la vida política nacional. Los eternos desposeídos, los marginados, pasan a ser los grandes protagonistas de nuestra historia. El 17 de octubre comienza el proceso actual de la liberación argentina. Cientos de miles de trabajadores asaltan espontáneamente la ciudad de piedra y hierro. Allí hunden sus pies, en las fuentes prohibidas, para horror de los administradores y funcionarios de colonos. Los descamisados, que sin organización alguna invaden las calles porteñas, no son otra cosa que los herederos directos de aquellos nacionales que acompañaban a San Martín sobre los Andes, o de las montoneras que seguían a Varela o al Chacho. El pueblo reclama ese día la libertad de su líder. El 17 de octubre hace nacer a Perón.
Perón surge como la expresión nacional de un pueblo resuelto a alcanzar su definitiva independencia. Evita como la portaestandarte de las capas más profundas y explotadas. ¡Es el pueblo trabajador! ¡Es el pueblo humilde de la patria! ¡Que aquí y en todo el país está de pie! ¡Y lo seguirá Perón, al líder del pueblo, porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras! ¡Lo seguirá contra la opresión de los traidores de dentro y de fuera! ¡Porque yo quiero que mi pueblo sepa que estamos dispuestos todos a morir por Perón! ¡Y que sepan los traidores! ¡Y que sepan los traidores! ¡Que ya no vendremos aquí a decirle presente a Perón como el 28 de septiembre y no iremos a hacerlo en la justicia por nuestras propias manos! El enemigo de la fecha no perdona jamás, y los vendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria misma. El peronismo viene a terminar con los residuos de la década infame. La época abierta en el año 30 con la dictadura oligárquico-militar que derribó a Irigoyen. Los años de corrupción nacional, de ollas populares, de fraudes ignominiosos, de asesinos a sueldo de comité. El tiempo en que la política argentina se manejaba entre la embajada británica y el círculo de armas. La entrega descarada del patrimonio nacional. ¿Qué era el mundo en 1945? Finalizaba la guerra interimperialista. Comenzaba un nuevo reparto del mundo. No existía la Revolución China, ni las llamadas democracias populares. Los pueblos árabes no se habían liberado. La India no era aún república. El colonialismo imperaba en la mayor parte del Asia y África. En nombre del marxismo, se alentaba la idea de que los ejércitos soviéticos y yanquis marchaban hermanados hacia la liberación de todos los pueblos. El tercer mundo apenas era un proyecto en marcha. ¿Qué significaba la aparición del peronismo en esa época? El peronismo resultaba un hecho precursor y en nuestro país nuevo. La intelectualidad argentina volvería a desubicarse como ante las luchas montoneras o el irigoyenismo. La revolución justicialista venía a romper todos sus esquemas. No la dirigía una vanguardia esclarecida, sino un grupo de militares. No se alzaban banderas rojas, sino las azules y blancas argentinas. ¿Cómo no iba a intranquilizar esto a una intelectualidad dependiente de los modelos revolucionarios europeos? En el 45, la intelectualidad vivía al margen de las necesidades nacionales. Eran los días en que la Federación Universitaria declaraba duelo por la muerte de Roosevelt y Borges cantaba loas a los aliados. Se era aliadófilo o nazi, nunca argentino. Lo que sonara nacional resultaba alarmante y sospechoso. Las capas medias, influenciadas por la intelectualidad y con el beneplácito neocolonial, verían solo en el peronismo una confabulación nazi
facho falangista. La dirección del Partido Comunista lo calificaba de clan de desclasados, prostitutas y malevaje, y construía con los grupos antinacionales el Frente de la Unión Democrática. Vamos a asistir al acto solemne de la creación de la Unión Democrática. Habla en la asamblea el representante del Partido Comunista, don Rodolfo Giolli. El pueblo votará la fórmula que surja de la Unión Democrática porque, primero, ella significará la normalización constitucional y la pacificación democrática de los argentinos. Y segundo, el programa que la obligue será una garantía para el progreso de la nación y el bienestar del pueblo. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Por el Partido Demócrata Progresista, el doctor Díaz Arata. El Partido Demócrata Progresista viene sosteniendo desde mucho tiempo atrás la necesidad de unir las fuerzas democráticas para recuperar, mediante la acción común, la normalidad constitucional y la plenitud del régimen democrático avasallado por la dictadura. Los que sabían escribir no tenían nada que decir. Marchaban del brazo, alentados por el embajador yanqui Braden. Los todavía analfabetos escribían solos, en los hechos, la liberación nacional. Aquel estribillo de alpargatas sí, libros no, sería la justa réplica del pueblo a una intelectualidad ajena y extranjerizante. El movimiento asumía el poder carente de una intelectualidad nacional revolucionaria. El peronismo desplaza del poder político a la oligarquía y al imperialismo y les provoca su primera gran derrota en la historia del país. El movimiento de masas, que en pocos meses alcanza el gobierno, nace de circunstancias nacionales e internacionales muy particulares. El desarrollo industrial había hecho nacer un fuerte proletariado y una burguesía que no encontraban los partidos tradicionales sus expresiones políticas. Un ejército nacional y un dirigente, Perón, cohesionan a su alrededor a esas nuevas fuerzas en un momento favorable para la economía argentina. El Frente Nacional queda constituido por el ejército, sectores de la burguesía industrial, la iglesia, clase media del interior, peonadas rurales y el conjunto del joven proletariado. Tres banderas unifican al movimiento: independencia económica, soberanía política y justicia social. El peronismo es la tentativa de pasar de semicolonia pastoril a nación independiente. Tentativa a cargo de un movimiento
cuyo eje es el proletariado, y para quien la revolución del 45 tiene un significado profundamente antiimperialista. Perón no ocupa el poder como marxista. Lo hace como político nacional, obligado a improvisar una política y un partido. Es la encarnación de una fuerza de masas históricamente inmadura aún, para darse otras formas de expresión que no sean las de un movimiento nacional y su caudillo. El nacionalismo popular del movimiento desata en el 45 el proceso de liberación más avanzado que en ese entonces nuestro pueblo podía darse. La milonga nacional se hace yo que con rumores a todo lo pintan mal. La oligarquía que el bien nunca produjo, la patria en negociado nos vendió y de su fraude al poderoso influjo ellos gozaban de presente lujo, pero mi pueblo no. Estaba en esta provincia y el gobierno nunca se ve, por eso también estaba y el pueblo hoy a jueces, oligarcas se le dicen, era el gobierno de aquí, y al humilde lo tenían con el gol. Un movimiento nacional y popular en el poder enfrenta profundas contradicciones. Unas externas, en su lucha contra el imperialismo y la oligarquía. Otras internas, por la diversidad de las clases sociales que lo conforman. La base policlasista del movimiento, que en el 45 había sido su fuerza, sería luego su debilidad. La burguesía industrial es una burguesía acomodaticia sin conciencia nacional alguna. Las exigencias del proletariado la asustan más que el sometimiento al imperialismo. El peronismo arrebató el poder político a la oligarquía, pero tenía en su seno aliados de aquella. Así, el poder económico oligárquico siguió siendo el mismo. Las instituciones del viejo régimen no fueron sustancialmente modificadas. Una revolución nacional que no liquida la contradicción fundamental con el enemigo es debilitada por sus contradicciones internas. Su política se vuelve vacilante. Ataca a la oligarquía, pero no elimina sus bases de sustentación. Invoca a la revolución social, pero no lleva a fondo la revolución nacional. Oscila entre una democracia del pueblo y una dictadura de la burocracia. A partir de 1950, desaparecen las circunstancias que hicieron posible el Frente Nacional. La dirección política y sindical entra en franco proceso de burocratización. La muerte de Evita viene en esos momentos a privar al movimiento de su figura más combativa. El proletariado no está dispuesto a soportar solo las dificultades. La lucha de clases
contenida durante una etapa, asoma en el seno del movimiento. En 1955 termina de quebrarse el Frente Nacional. La Iglesia, sectores del ejército y el conjunto de la burguesía claudican ante la oligarquía y se convierten en enemigos de la revolución. El partido es una ficción burocrática. La carencia de una organización y una dirección revolucionarias son el flanco débil del movimiento. Sin ellas, cualquier organización de masas resulta fácil blanco para el enemigo. El 16 de junio de 1955, aviones con apoyo de unidades de la Marina atacan la Casa de Gobierno y el centro de la ciudad. Como en el 45, los trabajadores abandonan espontáneamente las fábricas y se vuelcan sobre la ciudad en apoyo de Perón. Por primera vez en la historia del país, la población civil es bombardeada a mansalva. Inútilmente, exigen armas al ejército. Provistos de viejas escopetas, palos, baldosas, se lanzan al asalto del Ministerio de Marina y son rechazados por las ametralladoras gorilas. Los trabajadores colaboran con el ejército en un combate que dura pocas horas. El movimiento ha vivido su primera prueba de sangre y fuego. Tras la victoria, quedan más de 300 muertos civiles. Días más tarde, Perón reclama al enemigo una tregua. Nuestras propias palabras en estos momentos, que ni ofuscado por los hechos, ni conturbado por las circunstancias, ofrecemos nuestra mano abierta con franco desinterés, deseando que nuestros adversarios atinen a asirla. Para demostrar nuestra buena voluntad conjunta y nuestra disciplina partidaria, yo pido a todos nuestros compañeros una tregua en la lucha política. En ella esperaremos el resultado de este llamado sincero, sin impresionarnos mayormente con los comentarios que seguramente surgirán de los ambientes malintencionados. Como en los tiempos de nuestra vigilia pasada, la consigna sigue siendo la misma, del trabajo a casa y de casa al trabajo, siempre atentos y vigilantes. Pero un país dividido en dos no admite treguas. El 31 de agosto, Perón presenta la renuncia a la presidencia. El pueblo vuelve a ganar la calle y lo obliga a retirarla. La oligarquía, entretanto, prepara el golpe. La incorporación al peronismo de los grupos más valiosos de la izquierda nacional
resulta tardía. Perón se encuentra aislado por una burocracia servil que ya entabla acuerdos con el enemigo. El ejército lo abandona. Desde los balcones de la Casa de Gobierno, Perón convoca al movimiento a una lucha resuelta contra la oligarquía. Será su último discurso ante el pueblo. Hace poco tiempo, esta Plaza de Mayo ha sido testigo de una infamia más de los enemigos del pueblo. Ellos buscarán diversos pretextos. Habrá razones de la libertad, de la justicia, de la religión, pero una sola cosa es lo que ellos buscan: retrotraer la situación a 1943. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. La consigna para todo peronista, esté aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los ellos. Compañeros, o luchamos y vencemos para consolidar las conquistas alcanzadas, o la oligarquía las va a destrozar a su país. Que cada uno de ustedes recuerde, la palabra ahora es la lucha, y la lucha se la vamos a hacer en todas partes y en todo lugar. Compañeros, para terminar, yo quiero recordar a cada uno de ustedes que hoy comienza para todos nosotros una nueva vigilia en armas. Debemos cada uno de nosotros considerar que la causa del pueblo está sobre nuestros hombros y ofrecer todos los días, en todos los actos, la decisión necesaria para salvar a esa causa del pueblo. Pocos días más tarde, las Fuerzas Armadas desplazan a Perón del poder. La única base que queda al movimiento es el proletariado sindicalizado y algunos sectores medios. El peronismo cae sin lucha. La CGT, que días antes pedía la formación de milicias obreras, emite comunicados llamando a la paz y a la concordia. El Consejo Superior Peronista hace otro tanto. Los focos de resistencia, levantados en algunas barriadas obreras, son fácilmente aniquilados por el ejército. En un día gris, desolado, el ejército, ayer nacional, hoy gorila, ocupa la ciudad.
¿por qué Perón abandona el poder? ¿Cómo puede caer sin lucha un gobierno que tiene las 2/3 partes de los votos electorales? ¿Es un error de Perón el no armar a su pueblo? ¿Puede hacerlo? ¿Está el movimiento preparado para una guerra civil? ¿Con qué dirección? ¿Con qué organización? Lo demás es crónica. Piedra y hierro vive su fiesta. La sociedad rural canta jubilosa su triunfo en las calles. Los comercios cierran las puertas. La curia ordena embanderar todas las iglesias. La bandera del Vaticano es ovacionada por los sectores liberales en Plaza de Mayo. Nuevamente, la intelectualidad argentina sirve al enemigo. La Sociedad Argentina de Escritores saluda la caída de Perón. La Federación Universitaria dice que la ansiedad y la alegría de hoy nos den la medida de nuestra responsabilidad. El Partido Socialista dice: saludamos el gran esfuerzo de liberación que acaba de realizar el pueblo argentino. Victorio Codovila, dirigente del Partido Comunista, dice: la revolución tiene de positivo el haber derrocado a un gobierno dictatorial de tipo fascista. Ernesto San Martino, dirigente radical que tiempo atrás había calificado al pueblo de aluvión zoológico, dice: creo que el partido debe luchar unido. El radicalismo es la única solución orgánica, seria y responsable que espera el país después de esta profunda crisis política,
social, moral y económica que ha perturbado a la República. Entre tanto, el sistema planifica su violencia. El Congreso será disuelto. Se proscribirá al peronismo y quedará prohibida la utilización de emblemas peronistas o mencionar, publicar o exhibir signos del movimiento. Se intentan borrar de la memoria del pueblo 10 años de historia. 150.000 militantes sindicales serán inhabilitados, decenas de miles detenidos, muchos de ellos confinados en la Patagonia. Los sindicatos asaltados por el ejército y comandos civiles gorilas. 4.000 profesores y funcionarios universitarios serán separados sin juicio alguno. Raúl Prebisch sentará las bases de un plan económico de entrega apoyado en libre cambio. Si a la caída de Perón no hay ninguna deuda externa, 10 años más tarde alcanzará los 6.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional pasará a orientar la política económica nacional. Comenzará la desnacionalización de la economía y la Constitución del 49, que garantizaba los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura, será abolida. Comenzaba la década violenta. Al peronismo, en el poder, pueden objetársele errores y culpas. Pero estos solo pueden ser juzgados dentro de las limitaciones de un momento histórico dado. En septiembre de 1955, hacía un año que fuerzas mercenarias yanquis habían invadido Guatemala y derrocaban al gobierno elegido por el pueblo. Vargas se suicidaba en Brasil culpando al imperialismo. Faltaba un año para que Fidel Castro desembarcase en Playa Girón. 2 años para que la Guerra de Liberación Argelina sacudiese al mundo. 5 años para que el nombre de Lumumba adquiriera en África dimensión continental. 5 años para que Cuba se erigiese primer Estado libre de América. La revolución justicialista era una expresión más de la revolución continental, aquella que pasando también por México, Bolivia y Guatemala, obtendría su primer gran victoria frente al imperialismo en Cuba. Han pasado 13 años desde aquella solitaria derrota del 55. Hoy las circunstancias han cambiado.
La revolución latinoamericana es un hecho en marcha. El movimiento peronista se ha potencializado revolucionariamente en más de 10 años de resistencia. Hoy, como ayer, sigue siendo el único gran movimiento de masas argentino, cuyo núcleo es la totalidad del proletariado, es decir, que constituye el eje fundamental de la revolución argentina. Pero la lucha por el poder popular requiere ampliar aún más el frente de liberación. Es para esta acción común que convocamos al diálogo. Un diálogo abierto a todos los argentinos que estén dispuestos a combatir sin pausa al enemigo de la patria, el imperialismo y sus aliados nativos, y que reconozcan el papel hegemónico del proletariado en la conducción de este proceso. Es responsabilidad de todos, peronistas, marxistas, cristianos, construir en la lucha común el gran movimiento de liberación que sea capaz de derrotar al enemigo. Compañeros, cuando encaramos el film, nos proponíamos traer a este acto, antes que nada, información sobre las luchas sostenidas por nuestro pueblo a partir de 1955. Sabíamos que esa información había sido tergiversada por el sistema, que no figuraba en los archivos oficiales, ni en las bibliotecas, ni en las filmotecas. Pero descubrimos también que tampoco las organizaciones populares, sindicales, e incluso políticas, tenían la información necesaria. ¿A qué se debía esto? ¿Deficiencia de las organizaciones? ¿Escaso número de intelectuales nacionales? En alguna medida sí. Pero lo cierto es que un pueblo aún no liberado no puede reunir información, ni hacer balance, ni cristalizar en ideas sólidas las conclusiones de una lucha todavía por definirse. La urgencia que imponen las luchas concretas, inmediatas, dificulta al pueblo el recuento de sus combates y de sus experiencias. La historia queda en el subconsciente colectivo. Cuando se transmite es por lo general oralmente. Por eso dirigimos nuestra búsqueda hacia esa memoria colectiva. Hablamos con obreros de base, activistas, dirigentes sindicales y políticos, campesinos, estudiantes y empleados. La experiencia nos hizo vivir también en carne propia el distanciamiento que existe entre los intelectuales y el pueblo. Muchos compañeros rehuían el diálogo y había, es cierto, temor a represalias del sistema, pero antes que nada había una natural desconfianza. Nos costó demostrar que en el país existe una capa intelectual nacionalizada y otra que está en vías de hacerlo, que nosotros, en la búsqueda misma, comenzábamos a nacionalizarnos. Esta situación, como la de trabajar de manera clandestina, dificultaron la información y, en suma, la relativizaron. Pero no obstante, hemos logrado traer un esbozo de datos, informes, experiencias, elementos útiles para poner a consideración de ustedes, compañeros. El propósito de esta información es el de extraer al finalizar la proyección algunas conclusiones sobre la forma más eficaz de encarar hoy la lucha. Si esta información sirve para dar más eficacia a la acción, entonces cumple su objetivo. No otra es la razón de este film.
Como decíamos en la crónica del peronismo, septiembre del 55 había sido vivido apenas como una derrota táctica dentro de una larga guerra de liberación. Espontáneamente, el proletariado ganaba las calles para demostrar que no había sido vencido. Con decirte que le sacaban las banderas a algunos libertadores que las habían puesto ahí festejando, pero resulta de que los muchachos se sumían uno encima de otro y se sacaban las banderas de los balcones y se las llevaban. Venían camiones con cargado de gente. Y aparecieron algunos dirigentes, aparecieron en un auto queriéndolos calmar. Muchachos, no vayan al puente, que ahí está el ejército. Pero es que los iba a parar si había un entusiasmo bárbaro. Ya nadie se sacaba, había aparecido gente a caballo. Me acuerdo de un muchacho joven. El compañero, militante del gremio textil, habla de la primera movilización espontánea que se hizo en el Gran Buenos Aires en septiembre del 55, el mismo día que la oligarquía retomaba el poder. Seguimos todos para allá, para el puente, y empezaron los gritos, Plaza Mayo, Plaza Mayo, algo así como queriendo repetir el 17 de octubre del 45. Y llegamos al puente nomás. Diablo, cuando llegamos al puente estaba el ejército. La gente media se atajó así, y al verlo, y el ejército empezó a tirar. La gente media se desparramó, pero dijo, no, son desfogueros, son de Salah y de vamos adelante, gritamos la vida por Perón y qué hacemos. Entonces atropellamos todo, ahí el entusiasmo fue bárbaro. Todos no eran desfogueros, eran balas en serio, tenés que ver cómo picaban en las paredes y en los adoquines. Y entonces ahí fue serio, empezó a caer gente. Yo me acuerdo del que iba el caballo adelante. No sé lo que le habrá pasado, pero cayó. Lo vi ahí que quedó. Y entonces vino el desparramo. Lo que pasaba era que éramos muchos, éramos mil, el entusiasmo bárbaro, pero cada uno estaba solo. Porque no se sabía qué hacer. Cada uno se había agregado a la manifestación, íbamos caminando, éramos muchos, cada uno quería hacer algo, pero no teníamos nada, con las manos limpias, no teníamos órdenes de ninguna especie, no sabíamos cómo atacar, cómo retroceder, cómo avanzar, en fin, no había ningún conocimiento de cómo había que pelear en un caso así. No había ninguno que diese órdenes, que se dirigiera. Era todo así, espontáneo, y eso fue lo que hizo que la gente se desparramara. Sin dirección, ni organización adecuadas, el pueblo entraba en la resistencia con sus movilizaciones espontáneas. El peronismo había impreso a esas movilizaciones cohesión nacional, direccionalidad. Durante la última década, el espontaneísmo sería la gran virtud de las masas argentinas. No buscaba reformar al sistema, sino destruirlo. Todas las luchas tenían un objetivo bien claro: reconquistar el poder para el pueblo. La acción se antepondría siempre a la formulación teórica. Sería insolente, irrespetuosa. Ignoraría a los viejos decaloguistas de la revolución. Antes que ideología cosificada, tendría la ventaja de ser proyecto de ideología, búsqueda, invención. La experiencia del compañero Martiniano Martín, dirigente del gremio automotor, es similar a la de todo el proletariado argentino. Para hacer nuestros reclamos y una serie de cosas más. En el 55, digo yo que se ha, del 55 a esta fecha, ha habido un cambio fundamental. Porque el que les habla en el año 55 inclusive desconocía todas las leyes obreras que había. Porque
iba al sindicato, hacía una denuncia, o tenía el delegado, iba al sindicato, en el ministerio, no había ningún problema, los funcionarios decían, hay que pagarle al señor tal cosa porque le corresponde, y eso se hacía. Pero nos encontramos en el año 55, que por más reclamos que hiciéramos, se terminaron los delegados, se terminaron todos, porque había una persecución, encarcelamiento, y cuando no encarcelamiento, muchos compañeros tuvieron que abandonar el país, asilarse en otros países vecinos, una serie de cosas. Entonces los compañeros hasta tenían miedo, porque después, lógicamente, que había esa persecución, en plena persecución, hasta tenían miedo muchas veces de ir a consultar con un obrero, con un compañero, por miedo a que lo fuera a batir, digamos, al comisario o al jefe de personal y que después fuera perseguido, es decir, levantado de su casa a medianoche, sacándolo inclusive a los chicos, el nacarde, qué sé yo, es decir, sin ninguna clase de contemplación. Entonces tuvimos que hacer una resistencia pacífica, es decir, tuvimos que formar la resistencia en la clandestinidad de esta forma, compañeros. Nos reuníamos en los cafés, nos reuníamos en la casa de los compañeros, apeligrando, lógicamente, que viniera la policía y nos cagaran a palo. Que muchas veces hasta en la cárcel mismos organizábamos la resistencia. Quiere decir que muchas veces los compañeros cuando caían presos, desde la cárcel por intermedio, digamos, se valían de cualquier conducto para hacernos llegar a las directivas, para que eso, digamos, estuviera en marcha. Quiere decir de que muchos compañeros, inclusive al muertos en la cárcel, muchos al muerto apaleados por la policía, pero se ha conseguido al fin lograr que a los 2 años nos restituyeran la CGT. Ángel Taborda, activista político sindical. Trabajaba en una fábrica de aprendiz metalúrgica. Me acuerdo que todos los días venían así las patrullas y a detener a los dirigentes, a los compañeros que estaban en la comisión directiva, que estaban en la comisión interna, delegados, y trataban de. Lo llevaban, es decir, venían a reprimirlo. Porque se comentaba de que ahí había un foco de resistencia peronista. Yo me acuerdo que la policía una vez intentó, había un busto de Evita, ¿no? La resistencia dentro de la fábrica. Abría la policía, una nueva etapa en las luchas nacionales. Sería la primera experiencia en la clandestinidad. Vino la policía y se reunió. Sobre la propia marcha, el proletariado inventaba o descubría formas de lucha que hasta entonces nunca había utilizado. El peronismo es el hecho maldito para la política del sistema. Apoyado en las organizaciones sindicales, habría de provocar durante esta década la crisis más grave de las instituciones demoliberales. A nivel mundial, el proletariado argentino fue en los últimos años quien llevó a cabo el mayor número de luchas político-sindicales. Triunfante la libertadora, el país parece ocupado por una fuerza de invasión. Carros blindados, destacamentos militares, gendarmería, dominan calles, desalojan fábricas, asaltan sindicatos, movilizan militarmente gremios enteros. En la clandestinidad, el proletariado organiza las primeras huelgas. La CGT proclama una huelga nacional en noviembre del 55. Más tarde, una huelga de metalúrgicos dura 50 días y cuesta al gremio 30.000 obreros despedidos y 2.000 activistas y delegados detenidos. Cada movilización del proletariado tiene que soportar la represión más abierta. En junio del 56, son fusilados en los basurales de León Suárez, sin juicio previo, varios militantes nacionales. Pese a la represión intimidatoria, en 1957 se realizan 252 conflictos sindicales, en su mayor parte de carácter nacional. En 1958, 387. La Revolución Gorila llama a elecciones para constituyentes. El peronismo, proscripto, vota en blanco
y obtiene la mayoría de los votos emitidos. Los sindicatos son el principal baluarte político del movimiento en cada comicio. En 1958, los votos peronistas posibilitan el triunfo de Frondizi. Ese mismo año, se desata la huelga de petroleros y la acción de la central obrera contra los contratos firmados por Frondizi con el imperialismo. Tiempo atrás, las 62 organizaciones, nacidas a raíz de la intervención a la CGT, aprobaban en Córdoba el llamado Programa de la Falda. Allí, entre otras cosas, proponía liquidación de los monopolios extranjeros, expropiación del latifundio, anulación de los pactos lesivos para la economía nacional, nacionalización de las fuentes fundamentales de nuestra economía, control obrero de la producción y la comercialización. En 1955, los sindicatos argentinos dejaban de ser las instituciones paraestatales que habían sido hasta entonces y se convertían en el motor de la resistencia. Para el proletariado, serían su primera escuela, su única universidad. Pero recuerdo, han hecho y han estado en la lucha en ese sentido. Nosotros no nos podemos engañar en este asunto. La clase obrera no tuvo partido político después de la derrota de Perón, legal, podemos decir, un movimiento coaccionado, y indudablemente que a través de sus organizaciones legales, que eran los sindicatos, tuvo que llevar adelante un movimiento con sus limitaciones. Delegados, internas, dirigentes sindicales, serán la única vanguardia intelectual y efectiva que se autoproporcionó el movimiento. De lo que puede suceder acá en la Argentina. Bueno, en un país recolonizado como la Argentina de la última década, los sindicatos jugaron un doble papel, gremial y político. Víctor Flurí, esto ocurre en los militante nacional. En donde las demandas mínimas conmueven todo el sistema y todo el acomodamiento del régimen económico, social y político. Muy distinto a lo que ocurre en un país independiente, un país desarrollado, en donde los diversos sectores pueden jugar dentro de la lucha política un papel medianamente autónomo, con reivindicaciones propias, en cierto punto que puede ser conformadas por el poder. Aquí no ocurre lo mismo, todo lo contrario, y muchos han querido igualar nuestra situación a la de un país desarrollado, tratando de confundir los fines reales del movimiento obrero y tratando de hacerle creer de que este era un país independiente cuando su realidad es que es un país subdesarrollado, dependiente y colonizado. ¿Y queriendo hacer jugar a los sindicatos qué papel? Queriendo hacer jugar a los sindicatos un papel de reformismo, de transunionismo, imposible, dadas las circunstancias económicas por las que atraviesa la clase obrera. Bien, el fracaso de los partidos políticos de izquierda en la Argentina y de los partidos llamados populares ha hecho de que los sindicatos suplan con gran capacidad lo que ellos no han sabido concretar a esa gran masa trabajadora. Ángel Perelman, uno de los fundadores de la Unión Obrera Metalúrgica. No únicamente de los trabajadores, porque el sindicalismo argentino no luche únicamente por un salario más, sino verdaderamente nosotros, en el fondo de la cuestión, soñamos y creemos la posibilidad de una gran revolución social nacional para reivindicaciones no únicamente ya de la clase trabajadora, sino para todo el país en las grandes reivindicaciones que nosotros hemos luchado a través de la independencia. Hace muchos miles de años, un patriarca que se llamaba Job dijo que milicia est vita homini super terram, lo cual significa que la vida del hombre en la tierra es una continua milicia. Raimundo José Óngaro,
que electo recientemente secretario general de la CGT en su Congreso Normalizador de marzo del 68. Y sería muy pobre dar una respuesta sobre el papel que debe tener el sindicalismo, sino que lo que tenemos que pensar es que se viven épocas de milicia, épocas de combate y épocas de emergencia. ¿De qué valdría tener sindicatos ricos, organizaciones sindicales con grandes propiedades e incluso algunos sectores de trabajadores con condiciones de vida justas, elevadas y dignas en una patria que fuera pobre, en un país dependiente, en una nación extorsionada, con un pueblo pobre y con un pueblo carente de a todos aquellos bienes que la civilización entiende como indispensables para cada ciudadano, para cada individuo. Por eso a nosotros nos preocupa mucho más la definición de un sindicalismo que piense en dimensión de argentinidad, en dimensión de país y no en el área limitada de lo que significa un sindicato. Por lo demás, es historia conocida. En un país que no se realiza, es imposible que nadie se pueda realizar ni como sector ni como hombre. Los que estamos dispuestos a escribir historia tenemos el mismo espíritu que tenían los hombres que un día en las catacumbas desafiaron a los gobiernos, desafiaron a los poderes y desafiaron a los pozos de los leones. Las armas y los métodos de represión se han modernizado. Quienes quieran derramar la sangre de los argentinos dignos, que están dispuestos a rebelarse contra toda forma de opresión, que empiecen a derramarla. Pero de rodillas no nos van a poner. Creemos que se les va a acabar las balas a los que quieran fusilarnos y que van a quedar argentinos para que permitan que se cumpla en Argentina la voluntad de los argentinos. La misma burguesía que en el 55 acepta la hegemonía oligárquica intenta 3 años después con Frondizi una política intermedia. Política que trata de ubicar al proletariado a la cola de los nuevos sectores industriales. El integracionismo se propone complicar a sectores del peronismo en una tentativa que solo habría de favorecer a la burguesía industrial vinculada al imperialismo. Frondizi encarna el oportunismo burgués más descarado. Ingenuamente, la política desarrollista esperaba encontrar en los Estados Unidos un generoso protector, como la antigua oligarquía lo había encontrado en Inglaterra. Los resultados de esta política son fomento a la libre empresa y puerta abierta al capital extranjero, privatización de las empresas estatales y liquidación de la pequeña industria, sometimiento al Fondo Monetario Internacional y una represión contra el pueblo compatible con los intereses de los inversionistas. La resistencia popular no estaba prevista en la hipótesis kennediana del desarrollismo. En enero de 1959, los trabajadores del frigorífico municipal se declaran en huelga y ocupan el establecimiento para oponerse a su privatización. Policía y gendarmería, con apoyo de tanques del ejército, lo desalojan después de una violenta resistencia. 3 meses más tarde, comienza la huelga bancaria, que se mantiene durante 60 días. Cientos de empleados son detenidos y conducidos a cuarteles militares.
los estudiantes se incorporan también a la lucha. Se producen en el año 250 conflictos estudiantiles. Nunca como en el 59, el proletariado se mostraría tan confiado en sus propias fuerzas y tan dispuesto a la lucha. Pocas veces como en este año, se hacen tan evidentes las limitaciones de muchas direcciones político-sindicales. ...1959... es el año en que llega a su punto más violento la acción popular por el poder. El peronismo combina la lucha sindical con el terrorismo, el sabotaje y las acciones militares. Aparecen las primeras guerrillas en Tucumán al mando de Uturunco. El general Iñiguez intenta levantar destacamentos militares de Rosario. Poco después serán volados los depósitos de la Shell en Córdoba y son destruidos 3 millones de litros de combustible. La represión policíaco-militar, llamada Plan Conintes, combina torturas brutales y asesinatos. La resistencia a la violencia del sistema no se detiene. A partir del 59 y hasta el 64, se suceden más de 1.400 actos de terrorismo y sabotaje. La ofensiva del peronismo no alcanza a reconquistar el poder, pero quiebra entre el 59 y el 62 la trampa integracionista del frondicismo, en la que habían entrado algunos sectores del movimiento nacional. Frondizi, al igual que Betancourt, Haya de la Torre, Figueres y tantos otros, simboliza la esterilidad de las burguesías latinoamericanas, su muerte histórica. El movimiento de masas, con su lucha, comenzaba a romper el frente antinacional que le había arrebatado el poder. La oligarquía perdía su tradicional influencia sobre los sectores medios. Dentro de las capas intelectuales iba afirmándose lentamente un pensamiento nacional. Me parece de vital interés, de gran actualidad, plantear el problema del rol jugado por el intelectual argentino, especialmente por el intelectual argentino de izquierda hasta hoy. No me parece, sin embargo... Franco Moñi, escritor, periodista... ...por lo menos la respuesta que yo puedo dar. No quiero parecer de ninguna manera parricida, pero creo que el intelectual argentino de izquierda, hasta ahora, por lo menos, no ha cumplido ningún rol. Me explico más. No ha cumplido hasta ahora ningún rol coherentemente de izquierda, ningún rol eminentemente revolucionario. Es decir, el intelectual argentino de izquierda hasta hoy ha sido un brillante, un elegante supositorio. Directamente entró en el juego del sistema. El sistema se lo tragó al intelectual argentino de izquierda. Podríamos hacer simplemente un esquema. ¿Por qué no sirvió para la liberación? Porque todavía estamos en eso. Es decir, porque no entendió ni siquiera los momentos más brillantes del pueblo argentino. Porque el intelectual argentino de izquierda, fundamentalmente, estuvo al margen, por ejemplo, completamente al margen del proceso peronista. O sea, porque siempre entró con los viejos esquemas europeos, con los esquemas de las manos limpias y las manos sucias. Creo que llegó el momento de terminar con ese viejo problema, de conciencia, con ese viejo problema de puritanismo y de complejos edípicos. En tanto el intelectual argentino de izquierda se plantee esos problemas, en tanto funcione en los esquemas creados por la cultura europea y muy bien digitados por nuestra cultura oficial y por nuestra educación liberal, evidentemente no servirá absolutamente para nada. Bueno, creo que el tema es realmente importante. En primer lugar, me parece que la función del intelectual de izquierda en el proceso argentino no ha sido solamente la carencia de una posición revolucionaria, sino la asunción concreta de una posición reaccionaria siempre. Es decir, la generación del 37 se plantea ya el esquema europeo frente a la realidad viva del movimiento de masas, que es el federalismo de Rosas, por una parte. Después, frente a Irigoyen, nuevamente están los intelectuales acusando de fascista al caudillo de las masas. Y frente al peronismo, directamente el esquema, nuevamente el esquema fascista, el esquema nazi, y
no solamente la negación de una posición revolucionaria, sino que ha cumplido exactamente la función de ser el ala izquierda de la oligarquía y del imperialismo concretamente. Rodolfo Ortega Peña, historiador, abogado y de distintos sindicatos. Porque también se ha hecho evidente, gracias a la tarea esclarecedora del pensamiento nacional y de las masas, la función negativa de esta izquierda intelectual, no solamente, digamos, ese problema de culpa, sino que de la mala fe existente en toda esa capa o esa inteligencia izquierdista, ¿no es cierto?, que ha cumplido exactamente el poder y la función de aislar a los sectores medios del movimiento de masas, de desviar a toda una juventud y una generación al aporte del movimiento de masas de cada época. Es decir, una profunda incisión y coparticipación en la contrarrevolución. De tal manera que la culpa individual existe, evidentemente, pero no simplemente como, digamos, un problema de tipo psicológico, sino por haber jugado objetivamente una función contrarrevolucionaria, muchas veces con plena conciencia y de mala fe de clase social, de enfrentamiento con la clase trabajadora, en el caso concreto del peronismo. Es decir, que no solamente debe redimirse a nivel psicológico, sino objetivamente demostrar por la acción, es decir, por su acción intelectual, que está nuevamente vinculada al movimiento de masas, o que se vincula realmente, y que no sigue cumpliendo la función contrarrevolucionaria que ha cumplido hasta la fecha. O sea, Rodolfo, traición. Traición al país, traición a la cultura nacional, traición incluso a la cultura latinoamericana. En síntesis, traición a la revolución argentina, a nuestra revolución. Ahora, ante el fracaso, que hemos coincidido en el fracaso de intelectual de izquierda, se plantea cuál es realmente la actividad práctica del intelectual en el proceso revolucionario. Creo que la única fuerza realmente revolucionaria en la Argentina es el movimiento nacional peronista. No encuentro, ni he encontrado hasta ahora respuesta, cuál puede ser la actividad del intelectual fuera del movimiento de masas. Es decir, creo que la tarea es humilde, no pedantemente de conducción, de vanguardia esclarecida, sino una tarea realmente de aporte en lo que el intelectual puede dar para su pueblo trabajador y recepcionar de él la experiencia, las necesidades de las masas para poder dar esa guía que es la ideología. No encuentro la praxis del intelectual fuera del movimiento de masas. De tal manera que creo que la tarea del intelectual real de izquierda, no el de izquierda entre comillas, es ser peronista y cumplir esa tarea del movimiento de masas peronista. Las elecciones provinciales del 62 sorprenden al ejército. El secretario general del sindicato textil, Andrés Framini, es electo gobernador de la provincia más importante del país, Buenos Aires. El ejército interviene, anula las elecciones, desplaza a Frondizi del poder, disuelve el Congreso Nacional y pone de presidente a un títere, Guido. El movimiento nacional es impotente para hacer respetar la voluntad del pueblo. Amplios sectores del movimiento no habían hecho otra cosa que prepararse para un juego puramente electoralista, viciado por el fraude. La fachada de la democracia burguesa hacía tiempo se había derrumbado. En los dos únicos momentos que funcionó, 1916-1946, los gobiernos elegidos por el pueblo fueron derribados por sendos golpes militares.
la acción ininterrumpida del peronismo provoca, en el 62, violentas crisis de poder, donde lo que está en discusión es sólo la mejor manera de neutralizar al movimiento. A partir del 62, los sindicatos encaran una nueva forma de lucha, las ocupaciones fabriles. La Central Obrera profundizará en 1964 el llamado Plan de Lucha. Por primera vez en Latinoamérica, son ocupados simultáneamente 11.000 establecimientos. En las ocupaciones participan más de 3 millones de trabajadores. ...1964... es también el año en que Perón intenta regresar al país. El ejército brasileño, siguiendo órdenes del Pentágono, lo obliga a volver al exilio. En el 64... aparece en Salta un nuevo brote de guerrilleros, que es derrotado antes de que entre en acción. El proletariado del interior, con sus huelgas, ocupaciones y marchas de hambre, encabeza durante esta última etapa las luchas más combativas. El triunfo del peronismo en las elecciones del 65 sacude nuevamente al sistema. Para conjurar la amenaza de otro triunfo peronista en el 67, el ejército decide anticiparse. De factor de poder, se transforma abiertamente en poder mismo. El Partido Comunista y el Socialista solo atinan a reclamar el mantenimiento de las inexistentes instituciones democrático-burguesas. La dirección local del movimiento peronista alienta esperanzas en presuntos sectores nacionales del ejército. Pero los propósitos de la llamada Revolución Argentina no tardan en hacerse evidentes para el pueblo. Al proscribir los partidos políticos, lo que intenta no es coartar la amplia libertad de los partidos burgueses, sino la retaseada y mínima libertad del peronismo. Al intervenir y liquidar la autonomía universitaria, quiere contener la radicalización de importantes sectores medios fuera ya del control oligárquico. Al mantener una constante amenaza de intervención sobre la Central Obrera, intenta atarla a una política de abierta colaboración con el sistema, lo que significaría, para el neocolonialismo, su mayor victoria. Dirigente de Renovación Reformista de Ciencias Económicas. ¿Cuáles son a tu criterio las acciones más significativas del movimiento estudiantil en lo que va de estos últimos 10 años? Bueno, el balance de las luchas estudiantiles reconoce, en primera instancia, una cuota importante de combatividad por parte de los estudiantes de la Universidad Argentina. También es importante visualizar y reconocer
que el proceso de esas luchas han tenido una dirección, una línea política que las ha encaminado a esas luchas en un proceso que no reconoce otras líneas que una típica dirección reformista, una línea de acción liberal que se materializa en hechos, como por ejemplo en el 55, el movimiento estudiantil siendo usado por la oligarquía para enfrentar al movimiento popular. Como en el 58, donde la gran lucha estudiantil realizada con una gran manifestación de 100.000 estudiantes en la Plaza del Congreso, reconocía como ejes la problemática de si enseñanza liberal o enseñanza estatal, cuando en ese mismo momento la riqueza argentina era entregada por el gobierno de Frondizi al imperialismo yanqui. Las luchas llevadas adelante en el periodo del 64-65, que hace que el estudiantado empiece a reconocer que sus ejes de lucha no son los que tenía hasta ese momento, que empieza a comprender una nueva realidad y que le empieza a hacer comprender que el eje central de su problemática no debe ser los ejes que hasta este momento reconocían como reforma o antirreforma, sino el eje central que es el antiimperialismo o la dependencia colonial del país. Julio Bárbaro, presidente de la Liga Humanista de Buenos Aires. ¿Cómo ves vos la situación actual del movimiento estudiantil a raíz del último golpe de Estado? Yo considero que el golpe de Estado, como toda manera en la cual la derecha o toda forma de la derecha de tratar de detener, de frenar la historia, ha terminado aportando al proceso revolucionario. Es así que nos ha obligado a los universitarios a abandonar nuestra isla y lanzarnos a jugar en el proceso histórico. Para los que venimos del cristianismo, venimos del cristianismo ortodoxo, del cristianismo mítico, rompiendo esquemas, desesclerosando, volviendo a las fuentes, la situación tiene partes realmente importantes, tiene visos realmente interesantes. Nos encontramos trabajando en los hechos, coincidiendo con gente que viene del marxismo ortodoxo, del marxismo que se consideraba eje de la historia, y con los grupos que rompen con los viejos esquemas y con los grupos peronistas realmente revolucionarios. Y estas tres corrientes van a coincidir junto con el pueblo para luchar desde el proceso popular por la liberación nacional. Roberto Grabois, dirigente del FEN, Frente Estudiantil Nacional. ¿Cómo ves la situación política actual del movimiento estudiantil? Bueno, tal vez podríamos decir de que lo que caracteriza el proceso de movimiento estudiantil es venir desde el universitarismo, entendido este como el de la lucha por grandes ideales desde una perspectiva estrecha, parcializada como universitarios y de tipo paternalista respecto al movimiento popular, hacia una conciencia nacional, entendida esta como fusión con el movimiento popular. Conciencia de que la lucha por una patria liberada, por una patria socialista, deviene inevitablemente de nuestra fusión con el eje fundamental de la Revolución Argentina, que es la clase obrera, y una clase obrera no entendida como categoría abstracta, sino entendida en su historia, en sus luchas, en sus sentimientos, y de ahí lo fundamental también es el proceso de toma de conciencia nacional, es la comprensión, la valorización como cosa nuestra, como cosa propia, del proceso peronista, del significado del peronismo para la clase obrera argentina. El peronismo no de los burócratas entregadores de la lucha para la negociación y la conciliación, el peronismo de las masas, el peronismo de la lucha antiimperialista, el peronismo antiyanqui y revolucionario, que marca sin duda el derrotero del camino nacional hacia el socialismo. En este sentido, ha tenido una gran influencia el proceso de la Revolución Cubana, revolución nacional, nacionalista y antiimperialista, cuyo legado es para nosotros, marxistas-leninistas, no interpretar este método y esta guía para la acción como un sombrero para pretender encasillar e impostarlo al movimiento popular, sino como un método de encuentro, de entronque con la historia, con la vida de nuestra clase obrera, para gestar en conjunto, con ella adelante, junto a nuestro pueblo, en el camino de la liberación nacional y hacia la construcción del socialismo. Pero ¿hasta dónde puede mantenerse dentro del sistema
la disputa de los medios de producción. ¿No siguen controlando las clases dominantes todos los otros resortes del poder? La resistencia, a nivel espontáneo, llega hoy a su momento crítico. Si hasta ayer los sindicatos eran el eje de la resistencia, han perdido ahora efectividad política. Como instrumentos de lucha revolucionaria, llegaron al límite de sus posibilidades. El espontaneísmo es la gran virtud de las masas argentinas, pero es también una de sus limitaciones. Al espontaneísmo debe el proletariado argentino sus jornadas más memorables, pero también sus grandes derrotas. Un 17 de octubre y un septiembre de 1955. La combatividad y el heroísmo de la resistencia no bastan para vencer al enemigo. Cuando el espontaneísmo y la iniciativa de las masas no se canalizan revolucionariamente, todo queda en contestación. Resistencia, autodefensa. La iniciativa solo corresponde al enemigo. Si una guerra es un conjunto de batallas parciales, nosotros hemos perdido en esta década algunas y hemos ganado, a nivel de toma de conciencia y experiencia, otras. Pero el imperialismo hace también su experiencia. A partir de la Revolución Cubana, aprendió más sobre la forma de combatir la revolución que los propios revolucionarios sobre cómo hacerla.
Esto es un Miguelito. Es una varilla de hierro, de 1/4 pulgada. Hay que afilarlo en las puntas y después se dobla en ángulo recto, un lado hacia el lado y el otro lado hacia el otro. Cosa de que forme una base y se pare, ¿no? Siempre queda una punta hacia adelante. Es sencillo, ¿no? Antes hacíamos unos que eran bárbaros, gruesos, tenían como 1 centímetro de espesor. Pero no conseguimos varilla de esa, ahora lo hacemos con la varilla que podemos. ¿Hacen muchos? Sí, yo hago bastante. Yo siempre que encuentro así alguna varilla, ya la corto, la doblo y la preparo. Y después yo sé que los muchachos vienen a buscar. Y le preparo para todo, ¿no? Vienen muchos muchachos y... ¿Dónde la colocan? Sí, la colocamos en la calle. La calle así, en algún lugar medio escondido, entre una montaña de basura o en un charquito. Cosa de que los colectivos pasan y no se dan cuenta y se ensartan, ¿no? Y la utilizamos los días de huelga, en las madrugadas salimos así, nos llevamos una bolsa cada uno casi y colocamos por todos lados, ¿no? Desde 1963 a 1966, el Pentágono ha entrenado en sus centros especiales de Panamá a 18.000 militares latinoamericanos. Los ejércitos del continente actúan como verdaderas fuerzas de ocupación y tienen la ventaja de que resulta difícil identificarlos como tales. Ahí están los comandos de caza peruanos, los rangers bolivianos, la gendarmería argentina, la ODECA, la Junta Interamericana de Defensa, los operativos militares conjuntos dirigidos por el Pentágono. ¡Fuego! Sobre América Latina se ha lanzado una silenciosa escalada militar entrenada para el genocidio. Recuerdo que una vez había una manifestación para un 5 de noviembre, después que cayó el general Perón. Nosotros fuimos con una compañera a la Plaza Alsina en Avellaneda y estaba la policía dando con todo. Vino y echó todos los caballos encima, en fin, llevaba a todos por delante. Y habían unos compañeros sentados en un banco de la plaza y vinieron con los sables y lo azotaron. Y lo tiraron al suelo, por poco le echaban, lo pisoteaban con los caballos. Y a nosotros, los que estábamos en la vereda, nos dio tanta indignación que yo me acordé de un truco, o sea, de los paisanos. Y fuimos a una despensa y compramos unos paquetes de pimienta. Y vinimos y buscamos del lado que estaba el viento. Entonces agarramos y abrimos los paquetes y los sacudimos. Y cuando los animales, imagínense, tomaron ese olor, que se empiezan a estornudar, se empezaron a parar en dos patas, y a llevarse todo por delante. Y más rabia le dio a la policía. Entonces cargó con más ganas. A nosotros en una parte nos dio mucha lástima por los animales, pero por ellos no, porque de ver la brutalidad que tenían para los mismos hermanos, imagínense como cualquiera reaccionaría de esta manera. La única ¿Usted cree que la pimienta sirve para algo? Yo creo que sirve porque es una cosa que se usa en el campo para los domadores. ¿Pero puede parar hoy a la policía la pimienta? Difícil. ¿Qué pueden lograr hoy organizaciones político-sindicales, por más poderosas que sean, frente a un ejército moderno, bien equipado, bien entrenado y dotado de una fuerza de choque mercenaria? ¿Pero es acaso invencible ese ejército? Argelia, Cuba, Vietnam demuestran que no. Que cuando un pueblo resuelve liberarse a cualquier costa, es invencible. Pero puede concebirse la victoria sobre los ejércitos neocoloniales si no se les oponen otros desde el pueblo. El poder lo tienen solo aquellos que poseen las armas.
o aquellos resueltos a poseerlas. El lenguaje de las armas es, en nuestro tiempo, el lenguaje político más efectivo. ¿No debe prepararse para él el pueblo? ¿No significará esto una larga y dolorosa guerra? ¿Caben otras alternativas para la liberación? Compañeros, las reflexiones que hemos puesto a consideración de ustedes nacen particularmente de la actual situación nacional y de las experiencias acumuladas en estos años de resistencia. Recordemos estos hechos. El gobierno militar surgido en el 66, entre otras cosas, liquida la resistencia de distintos gremios como el portuario, clausura los ingenios tucumanos, entrega los recursos energéticos, proscribe nuevamente al pueblo y no encuentra ninguna fuerza preparada para enfrentarlo y vencerlo. Esto es un síntoma. Paralelamente, crecen en la dirección del proletariado tendencias cada día más desvinculadas de las bases, burocratizadas, confundidas con el enemigo en una política colaboracionista. Si bien ayer también existían, nunca como ahora actuaron de manera tan servil y desenmascarada. Este es otro síntoma. Las reflexiones, siempre hipótesis para el debate de este acto, nacen también de la experiencia que recogimos durante la realización del film. Rudy Taborda fue hace poco despedida de su fábrica con todos los militantes más combativos. Cirilo Ramallo también fue despedido y la fábrica donde trabajó desmantelada. Ángel Taborda fue detenido hace días y expulsado de la fábrica por su militancia. Martiniano Martín no está ya en el gremio automotor, figura en las listas negras patronales y no consigue trabajo. En Tucumán hablamos con uno de los dirigentes más combativos de la FOTIA. ¿Puede enumerarme usted la experiencia de lucha realizada por los obreros de Tucumán? Sí, compañero. Bueno, compañero, mi nombre es Leandro Fote, secretario general del Sindicato de San José. Yo lo que le puedo decir a ustedes, que hace 4 horas me he salido de la cárcel donde me han privado de la libertad por encabezar las luchas de los trabajadores, azucareros. Pero eso no es lo importante, lo que yo les quiero manifestar a ustedes, sino lo importante es de que en Tucumán se han hecho grandes experiencias de lucha, hemos hecho ocupaciones de fábrica, hemos hecho marcha, hemos hecho luchas callejeras donde nos han costado vidas, encarcelamiento de compañeras y recientemente una vida de una compañera donde fue más drástica la lucha en el ingenio Bellavista. Compañero, a través de estas luchas, ¿a qué soluciones han llegado? Bueno, a través de estas luchas, compañero, las soluciones no se lo han dado. Soluciones no hemos tenido, ninguna solución de fondo han tenido los trabajadores azucareros. Es por eso de que yo creo de que la lucha de los trabajadores tiene que ser otra. Nosotros entendemos de que ya no se tiene que pelear por la defensa del salario o por las mejoras salariales, sino se tiene que pelear en plano de gobierno o por el poder. Los trabajadores tienen que entender de que la única manera que se les respete su derecho es tener un gobierno obrero y popular para que así se pueda regir los destinos del país y se vele por sus propios medios a los trabajadores o al pueblo productor del país. ¿Cuál es la situación de los trabajadores tucumanos? Bueno, en este momento, compañero, la situación de los trabajadores tucumanos es completamente desastrosa. Tenemos 24.000 trabajadores desocupados, fábrica cerrada, inmigrantes en este momento a otras provincias sin ninguna posibilidad, porque entiendo que en el resto del país también se están sucediendo la desocupación masiva que en Tucumán se ha producido a partir desde el año pasado hasta el momento.
La incapacidad para cambiar su situación hace a la gente descreída en sus propias fuerzas. La resistencia y la autodefensa, llegadas a sus límites, exponen al pueblo al desgaste. Cada foco es localizado por el enemigo, aislado o anulado. Pero la memoria del pueblo asimila la experiencia. Un día yo pregunté, Padre, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, Padre, ¿dónde está Dios? Padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, al fondo del socavón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Al tiempo pregunté yo, hermano, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo pregunté yo, hermano, ¿qué sabes de Dios? Hermano bajó los ojos y nada me respondió. Mi hermano vive en el monte y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente en la vida del leñador. Sudor, malaria y serpiente en la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que cantan mejor que yo. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no. Lo seguro es que él almuerza en la mesa del patrón. Lo seguro es que él almuerza en la mesa del patrón. Si hay una cosa en la tierra más importante que Dios, es que nadie escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Yo, Andina Lizarraga, dirigente de la Juventud Peronista de Tucumán, a través de la experiencia del pueblo tucumano a partir de 1955, traducida en estado de alerta, movilizaciones, luchas callejeras, ocupaciones de fábricas, enfrentamientos con las fuerzas de la represión. Si bien es cierto, han tenido un valor dentro de este proceso histórico, considero que en la actualidad es impráctico y que repetir lo mismo sería incurrir en un gravísimo error. El pueblo no quiere ya ese tipo de lucha, quiere otro tipo de acción, una acción positiva, una acción de toma del poder político y que únicamente puede llevarse a cabo con una organización de tipo militar, una lucha armada. Creo que para que pueda darse esa lucha armada es necesario
es imprescindible un organismo de conducción revolucionaria, integrado con dirigentes de mentalidad revolucionaria, dirigentes que estén dispuestos al sacrificio, a jugarse el todo por el todo, como hasta la fecha lo viene haciendo el pueblo argentino. Se acabó la época del dirigente burócrata, del dirigente electoralista, del dirigente del cuarto oscuro. Es necesario que nosotros, que ustedes mismos, contribuyan a la constitución de ese organismo de conducción revolucionario. De otra forma, perderemos lamentablemente el tiempo. Recorrimos la mayor parte del país y en todas las provincias encontramos una situación bastante similar. Quizá en el norte, particularmente en Tucumán, más dramatizada. El proletariado, sin embargo, no se siente, ni mucho menos, derrotado o vencido. Da y dio por liquidados muchos métodos de lucha. Pero lo cierto es que todavía no encuentra ni la organización ni la dirección capaces de llevarlo a la victoria. Vive, entre tanto, lo que podríamos calificar de espera dinámica, vale decir, una búsqueda. Compañeros, lo que importa ahora son las conclusiones que ustedes puedan extraer como autores reales y protagonistas de esta historia. Las experiencias por nosotros recogidas, las conclusiones, tienen un valor relativo. Sirven, en la medida en que son útiles al presente y al futuro de la liberación, que son ustedes. Importa sobre todo la acción que puedan hacer de esas conclusiones, la unidad sobre la base de los hechos. Por eso, el film aquí se detiene. Se abre hacia ustedes para que ustedes lo continúen. Ahora ustedes tienen la palabra.